Bueno, voy a recomendaros hoy un libro que es una auténtica maravilla. En mi opinión, es uno de los mejores libros que se ha escrito en los últimos tiempos sobre arte contemporáneo. Se trata del libro Infiernos Artificiales, Arte Participatorio y Políticas de la Espectaduría de Claire Bishop. Está publicado en una editorial independiente que se llama Editorial Teoría, con dos es. Es un libro que adquirí cuando apareció en la editorial Verso, directamente en su versión original, en inglés, en el año 2012, y me pareció, ya en una primera lectura, un libro excepcional que abordaba todas las transformaciones de lo que era el arte de participación y llegaba desde el futurismo hasta la performance delegada y abordaba desde las posiciones en la relación arte y vida en el tiempo de suprematismo y en la revolución bolchevique en 1917 hasta lo que eran las performances de Santiago Sierra o el arte de la conducta de Tania Bruguera. No sabía que había aparecido esta traducción, acaba de llegar, por lo que yo sé, a España recientemente y se encuentra ya en algunas librerías. Se publicó, según aparece aquí en el crédito editorial, se publicó en el año 2016 en el taller de ediciones económicas de la Ciudad de México. Bueno, tiene nada más verlo de entrada el problema de la traducción. Como digo, el título original es Spectatorship, la palabra que cierra el título. Y aquí lo traducen por la palabra espectaduría. Spectatorship, espectador o espectadurial o espectatorial, es un término que cuando lo vi así en la portada me entró una cierta desconfianza sobre qué tipo de características tendría esta traducción. Sin embargo, afortunadamente, al leerlo, he podido comprobar que es una traducción muy adecuada, que es una traducción que está muy lograda. Incluso tiene una ventaja con respecto al original y es que las notas de cada página están a pie de página en vez de remitir al final del volumen, con lo cual son mucho más manejables. Únicamente decir que las ilustraciones están con peor calidad en la edición mexicana que en la edición original en verso y que también la portada de la pieza de Tania Bruguera ha desaparecido en esta portada tipográfica un poco anodina que es la que tenemos entre las manos. En cualquier caso, más allá de este pequeño detalle del título o de la forma en la que han traducido Spectatorship, me parece que lo fundamental es entrar a comentar un poco el libro, que es un volumen realmente muy extenso, que aquí en esta traducción tiene 461 páginas. Como digo, es un recorrido realmente muy amplio, tremendamente ambicioso, en el que Claire Bishop sedimenta lo que son sus investigaciones desde hace mucho tiempo, un libro que dice que le llevó muchos años realizar, que la puso en contacto con los artistas contemporáneos, en el que hay mails, hay intercambios directos, habla de muchas piezas en las que ella directamente estuvo participando, de mesas redondas, de paneles que organizó, de seminarios, de congresos que le permitieron llegar a generar este libro. Como digo, se trata de un libro que tiene una amplísima perspectiva histórica, que arranca desde las vanguardias históricas y llega hasta los últimos comportamientos artísticos. No trata únicamente sobre el performance, sino que trata sobre cuáles son las condiciones políticas de la obra de arte y qué relación hay entre arte y vida cotidiana, o qué es eso de la participación, o cómo las mutaciones políticas han generado un cambio del sentido de la comunidad y también de la propia experiencia artística, pero también aborda la preeminencia que tiene a partir de los años 80 la práctica curatorial y sobre todo la propia noción y el propio trabajo de lo expositivo, es decir, por tanto tiene que ver también con las prácticas y los cambios en las dinámicas curatoriales. También analiza la importancia que tiene la noción de proyecto y la aparición del project art y en qué medida el proyecto aparece como algo tremendamente mistificado en la condición estética contemporánea, justamente en el momento en que se produce el ascenso del neoliberalismo. Toma las famosas tesis de Luc Boltanski y Dave Chappelle en su libro sobre el nuevo espíritu del capitalismo para establecer
la conocidísima comparación entre la crítica artística, como la califican estos sociólogos, y las transformaciones de la sociedad en una sociedad que considera o convierte lo creativo en una suerte de referente fetichístico. Analiza también toda esta cuestión de las ciudades creativas o de las ideologías neoliberales que toman el rol de autogestión o de emprendizaje, entre comillas, y de precariedad característico de las dinámicas artísticas contemporáneas como forma de constitución del sujeto contemporáneo. Un libro que tiene los siguientes capítulos, como siempre hago, que es tratar de acercaros a la publicación sin entender en ningún caso que vayamos a hacer una crítica del texto o un despliegue completo del mismo, ¿no? El primero de los capítulos se titula El giro social, la colaboración y sus insatisfechos. Y bueno, ese primer capítulo que viene después de una larga introducción donde nos habla sobre cuáles son los potenciales de las disrupciones sociales y de las prácticas artísticas y cómo se transforma la esfera pública y qué tipo de reacciones, acciones o acciones retardadas se generan a partir del arte. Pues como digo, el primer capítulo del giro social, la colaboración y sus insatisfechos, comienza estableciendo una reflexión en la que nos establece o nos plantea cuáles son los puntos de referencia que domina la literatura sobre el arte contemporáneo y sobre el arte contemporáneo concretamente colaborativo, participativo, que son Walter Benjamin, Michel de Certeau, la internacional situacionista, Paulo Freire, Deleuze y Guattari o las zonas temporalmente autónomas de Hakeem Bey. Pero sobre todo también señala la importancia que ha vuelto a tomar la lectura y relectura los textos de Guy Debord y concretamente su famoso libro La sociedad del espectáculo, publicado hace 50 años, en 1967. El libro comienza con una discusión en torno a las tesis de Grant Kestner, el historiador del arte, que nos habla de cómo el arte está situado únicamente para oponerse, perdón, a un mundo en el cual somos reducidos a una pseudocomunidad atomizada de consumidores y nuestras sensibilidades quedan nubladas por el espectáculo y la repetición. Estamos invitados, como pensaba Guy Debord, a convertirnos en figurantes del espectáculo, a participar en el virtuosismo, en el sentido de la inteligencia conectiva o colectiva, de ese general intellect que analizó Paolo Virno en la gramática de la multitud. También comienza hablando de cómo esta preocupación o este relanzamiento de lo colaborativo, de lo participativo, tiene que ver con las políticas culturales del final del siglo XX y comienzo del siglo XXI y concretamente del nuevo laborismo británico y cómo justamente cuando se disuelve el lazo social, comienza a partir del colapso, por ejemplo, financiero del 2007-2008, a hablarse de una forma tremendamente ideológica de creativity, ¿no? De la creatividad, y cómo se comienza a plantear todo ese discurso de la nueva sociedad creativa y de las industrias creativas y del impulso del emprendizaje creativo, y cómo sería una especie de triunfo cínico, de un triunfo pírrico de las ideas boisianas en las que se venía a decir que todo hombre es un artista. Analiza Claire Bishop en este capítulo introductorio, donde plantea los principales debates teóricos que van a atravesar el libro en su desarrollo posterior, que es un desarrollo histórico. Analiza lo que se llama el giro ético de la estética, de la mano de críticos y teóricos como Reinaldo Ladaga. También en esta posición del giro social y del giro ético de la estética. Nos habla de los fenómenos de identificación empática y de identificación compasiva y sobre todo de cómo el régimen estético contemporáneo pareciera caracterizado por una sobrevaloración de las posiciones colaborativas participativas y se viene a considerar por parte de algunos curadores que aquello que no tiene características politizadas tiene menos interés artístico y está incluso jerárquicamente situado en un nivel ético por encima de comportamientos que serían calificados como formalistas o meramente decorativos. Claire Bishop vuelve una y otra vez a lo largo del libro a las posiciones de Jacques Rancière y a las críticas que hace en El espectador emancipado y a sus nociones del régimen estético del arte y a la cuestión del reparto de lo sensible para tratar de repensar la cuestión de la relación entre autonomía y heteronomía en el arte y sobre todo
para tratar de reintroducir en el debate del arte político colaborativo participativo la cuestión de lo artístico, es decir, qué grado de artisticidad e incluso cuál es el valor artístico que se produce en este reparto de lo sensible, ¿no? Viene a decir de la mano de Jacques Rancière, de su texto La política como estética, lo siguiente: así como la política se borra en el par del consenso y la justicia infinita, estos tienden a redistribuirse entre una visión del arte que lo consagra todo al servicio del lazo social y otra que lo consagra todo al testimonio interminable de la catástrofe. En esta especie de sacrificio del arte en beneficio del cambio social, lo que Claire Bishop viene a decir es que muchas de las propuestas de arte colaborativo participativo entienden que han superado el límite de lo estético o que incluso desprecian categóricamente el ser enjuiciadas dentro de términos estéticos, pero finalmente toda la argumentación teórico-curatorial que se genera en torno a ellas establece únicamente comparaciones con el propio régimen del artístico, es decir, son propuestas presuntamente transformadoras políticas o colaborativas o participativas que en ningún caso quieren entenderse en clave meramente sociológica ni establecen su potencial transformador, o si es que lo tienen, en relación con transformaciones sociopolíticas efectivas o con transformaciones del campo social concreto. Con lo cual parece que Claire Bishop viene a hablar de una suerte de efecto de atrincheramiento discursivo o de un double bend, de una suerte de vínculo esquizofrénico que hace que se mantengan dentro del régimen de lo museístico institucional o de lo galerístico o del sistema de las bienales globalizadas, cuando aparentemente querrían haber superado el ámbito de lo estético. Este capítulo introductorio se salda con una larga y muy bien trazada reflexión sobre la famosa pieza de Jeremy Deller del año 2001, La batalla de Orgrave, que bueno, fue la reconstrucción que él hizo del violento choque de mineros y de policías y fuerzas represivas en el año 1984 en el pueblo de Orgrave en Yorkshire. Y cómo esa reconstrucción, en la que participó Mike Figgis haciendo un largometraje sobre lo que allí aconteció y que remitía desde el comienzo del siglo XXI a los debates sociales y a la destrucción de la sociedad que se plantea a partir de las políticas thatcherianas y de las políticas de Margaret Thatcher, cómo esta pieza de Jeremy Deller suscitaba un enorme debate con lo que tenía de realidad dirigida a la manera de los proyectos posteriores del artista Powell Alzheimer, pero también sobre todo venían a plantear el debate de una reconstrucción histórica, de qué tipo de reconstrucción se estaba aquí y en qué medida este drama que se estaba generando como una suerte de post-reality show o algo que tenía que ver con las dinámicas de la realidad televisiva, generaba o no espectadores emancipados y en qué condición nos venía a situar, sobre todo en las reflexiones sobre la condición metapolítica del arte que ha trazado Jacques Rancière. Bueno, el segundo de los capítulos está dedicado a la cuestión de los infiernos artificiales y esos infiernos artificiales que son los que describiera André Breton en su texto de los años 20 en relación con el final o las contradicciones del dadaísmo parisino, de ese dadaísmo que ya se estaba academizando en la forma del surrealismo. Y en este capítulo de los infiernos artificiales, que en mi opinión es un capítulo excelente, Claire Bishop analiza las provocaciones futuristas y esas famosas veladas, esas serate surrealistas, donde se trataba de derrocar a la burguesía gobernante, y también analiza evidentemente la famosa cuestión de la relación del futurismo con el fascismo, pero sobre todo analiza cómo el futurismo está atravesado por el interés que tenían los futuristas por el teatro de variedades y sobre todo cómo hay que tomar en cuenta la condición de lo teatral para analizar la emergencia de estos momentos pioneros del performance y sobre todo cómo aquí había una suerte de preocupación por una participación que era a su vez una participación destructiva o que quería cuestionar el estatus de la sociedad. El segundo subcapítulo de este capítulo segundo se titula Teatralizando la vida y analiza la revolución bolchevique de 1917, pero sobre todo las posiciones del Proletkult, del teatro proletario, las posiciones de Bogdanov, pero también la disolución de la autoría colectiva y los debates sobre el arte en torno a 1917 y cómo se fue prolongando toda una reflexión sobre el arte de propaganda
en el tiempo de la revolución y la necesidad de que el arte fuera útil y cómo se iba confrontando esto con posiciones como las posiciones de Trotsky, ¿no? Cuando Trotsky abogaba por una libertad creativa que generara en cierta medida la autoeducación, y cómo también en esta época, en la época de la revolución bolchevique y del comienzo de el periodo leninista, va a ser muy importante las posiciones teatrales, las posiciones del teatro proletario, pero también las posiciones de Meyerhold, y también toda esa posición, por ejemplo, que unió a Mayakovsky con Meyerhold cuando hicieron su famoso Misterio Bufo, pero también con el teatro, pedagógico itinerante, con producciones del Proletkul, como la producción La estupidez suficiente de Alexander Ostrovsky con Sergei Eisenstein, y también las reacciones de Lunacharsky, ¿no?, y de Lenin defendiendo estéticas burguesas y sobre todo intentando preservar Lunacharsky y el propio Lenin la cultura llamada clásica a través, por ejemplo, del ballet Bolshoi o del teatro Mariinsky, ¿no? El capítulo dedicado, como digo, al futurismo, a la revolución bolchevique, en la que se analiza el famoso año 1918, en el que se recrea la propia toma del Palacio de Invierno, y en esta recreación se produce una enorme decepción y una sensación de inercia ya en el propio proceso revolucionario, ¿no? Esa toma del Palacio de Invierno, que fue dirigida por Nikolai Evrienov y que convocó a 8.000 participantes y a 100.000 espectadores en el centro de la Plaza Uritsky, y cómo esa toma del Palacio de Invierno, como digo, pues generó también el dilema de este reenactment, esta reactualización de la historia, que incluso podríamos entender en clave marxista con aquella fórmula de primero como tragedia, después como farsa. El último de los capítulos se titula Excursiones y pruebas y tiene que ver con los paseos surrealistas, con aquel paseo surrealista, esa excursión que van a realizar, ¿verdad?, tratando de acercarse a lugares anodinos a comienzo de los años 20, pero también con el juicio a Barrés. Y también como esa dimensión de los paseos, la famosa excursión del año 1921 y el juicio a Barrés, convierten al surrealismo en un sistema de enjuiciamiento que acaba con la posición dadaísta de no querer enjuiciar nada o de pensar que el pensamiento se origina en la boca, y como en cierta medida la excursión a Saint-Julien-le-Pauvre del 14 de abril de 1921 supone tanto el ocaso del dadaísmo cuanto la inercia académica o, diría yo, escolástica que va a acompañar al surrealismo a lo largo de toda su historia. El tercero de los capítulos se titula Je participe, tu participes, il participe, yo participo, tú participas, él participa, y es un capítulo dedicado, como es obvio, a la deriva de la internacional situacionista, la teoría de la deriva de Guy Debord y a cuáles son las posiciones que hay del situacionismo en relación con el arte, si el situacionismo puede ser entendido como una vanguardia artística o si intenta destruir el arte o realizar el arte y transformar al mismo tiempo la política, y en qué medida se produjo o no una superación del arte. Una vez analizada esta cuestión de la teoría de los momentos y de las situaciones construidas, analiza el Grupo de Recherche de Art Visuel, el GRAP, y cómo este grupo en el que participaban, bueno, y el principal teórico y líder del grupo era Julio Leparc, cómo tiene que ver con todas esas dinámicas que analizó Frank Popper en su famoso y pionero libro sobre arte y participación, y cómo los ambientes polisensoriales del GRAP, especialmente su laberinto del año 1963, era toda esa ideología del querer participar, que se habían convertido también en político-ideológica en los años 60 en Francia, pero cómo generaba una simulación de participación y entraba dentro de aquello que el propio situacionismo había estrictamente despreciado. El último de los pasajes o de secciones de este capítulo es el que en el que Bischoff se aproxima a Jean-Jacques Lebel, a su
concepto de happening, a su forma de acción. Aquí establece una excelente comparación Claire Bishop entre los performance y las acciones americanas, especialmente las pioneras de la mano de Alan Kaprow, y la forma en que tendía a los happenings y a Jacques Lebel en sus primeras acciones a partir de los años 60, y cómo hay en su trabajo, en el de Lebel y sus colaboradores, una posición característicamente dionisiaca, en la que, por ejemplo, en la famosa acción para conjugar el espíritu de la catástrofe, pues se buscaba sobre todo generar un exorcismo colectivo. También se analiza cómo estas posiciones de Lebel estaban cercanas al Living Theater, que se va a exiliar en Europa y que luego va a ir a Brasil. Y sobre todo ese interés por parte de Jean-Jacques Lebel de convertir el happening en un sistema de transgresión moral frente a posiciones las americanas en las que la crítica moral o sobre todo este carácter de tremenda obscenidad estaba menos presente. Bien, es verdad, como apunta con claridad Claire Bishop, que por ejemplo en algunas acciones como Meet Joy de Carlos Schneemann sí se aproxima mucho a esa dinámica de lo dionisiaco, pero la parte en la que analiza, por ejemplo, las reacciones parisinas ante el Meet Joy, ante las posiciones de Carlos Schneemann, hablan de la reacción de freno a la implicación dionisiaca del espectador que han tenido los americanos con respecto al despliegue francés, y sobre todo, por ejemplo, como la pieza que hicieron 100 minutos dedicados al Divino Marqués en el año 65, Jean-Jacques Lebel y sus colaboradores, pues nos hablaba de una posición que tenía un componente mucho más transgresor y revulsivo, con la famosa escena, por ejemplo, en la que Lebel y otro sujeto, dando palmetadas en el culo de unas mujeres, interpretaban la Marsellesa, una acción que me ha recordado mucho a una que, sin nosotros conocer esta, hicimos Domingo Sánchez Blanco y yo, en la que Domingo Sánchez Blanco, disfrazado de chino, daba palmadas también en el culo a una mujer mientras yo le recitaba una conferencia al oído. También excelente en este capítulo, como retoma la lectura del ensayo de Susan Sontag de 1962 sobre el performance como un arte de yuxtaposición radical, y cómo la reflexión que hace Susan Sontag desborda el marco de lo propiamente performativo americano o del happening norteamericano para ser en realidad más aplicable al contexto del happening en Europa. Es curioso porque en este libro Claire Bishop analiza a Lebel, que es una figura interesante pero digamos no tan potente o tan valorizada, y deja de lado lo que es el performance, el arte de acción, Fluxus, y tal vez hubiera sido interesante que se fijara en una figura en muchos momentos olvidada como Fostel, o incluso volver sobre Joseph Beuys, o volver sobre el colectivo Fluxus en su generalidad, o sobre el Festival de la Destrucción en el Arte, pero es algo que no hace, no es un demérito, ni es algo que yo señale como una falta de verdad que abisma y que hace que este libro se precipite en el descrédito, pero sí creo que esa perspectiva hubiese hecho también que el libro ganara en algunas de sus consideraciones. El capítulo cuarto, Sadismo social explicitado, es un capítulo que me ha parecido realmente de enorme perspectiva y de apertura y lucidez por parte de Claire Bishop. En él analiza lo que llama sadismo social explicitado y se acerca a Oscar Masotta, a Tucumán Arde y a Augusto Boal. Y esta aproximación a lo que son las acciones y las posiciones de arte participativo en Latinoamérica son bastante inusuales en los críticos anglosajones. Bueno, empiezan a haber algunos que ya van introduciendo esto en su repertorio discursivo, pero me parece que en este libro Claire Bishop es capaz de acercarse a un material que le pilla un tanto lejos, pero que sin embargo explica perfectamente, y sobre todo su relectura de las posiciones que tenía de pionero en el campo del happening en Buenos Aires, el psicoanalista Oscar Masotta, son muy interesantes también porque se está produciendo últimamente una relectura, una reactivación, una reconsideración de la importancia que tiene Masotta, no solo como psicoanalista, sino como dinamizador de la escena artística contemporánea. Las páginas que dedica a Oscar Boni y a analizar su obra La familia obrera, del año 1968, me parecen realmente muy interesantes. También el análisis de la famosa acción de Graciela Carnevale en el año 68, cerrando una galería, también me parece un trabajo que está muy bien traído a colación dentro de este libro.
Y también esas partes finales en el que analiza lo que llama el arte como un acto terrorista, que son cuestiones que además cuando vas leyendo el libro te abren caminos para otras lecturas, para otros apuntes. Yo, por ejemplo, volviendo a leer este libro, he tomado páginas y páginas, notas y notas para libros que tengo en la cabeza o que tengo entre manos, porque es, como digo, realmente muy útil. El quinto se llama Lo social bajo el socialismo y analiza la dimensión del performance y de la acción tal y como se desplegó desde el periodo 1945 a 1989, analizando las situaciones de acción en todos estos países que formaban parte del bloque soviético, analizando acciones, por ejemplo, del grupo Irving. Ahora tenemos, ¿verdad?, al grupo Irving, o hemos tenido en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición sobre arte de Eslovenia. También todas las acciones, ¿verdad?, y ceremonias que se hacían en estos años 70 en Checoslovaquia, en Praga. Hay un análisis muy bien planteado sobre Milan Knizas, sobre su demostración para todos los sentidos del año 1964. Demuestra la enorme capacidad de aproximación a contextos que no son los suyos y sobre todo cómo se va acercando a las manifestaciones del arte, por ejemplo, en esta zona de Bratislava, o cómo se va a acercar a todo el arte checo y al arte soviético de este periodo, a la problemática del arte público, de la mano de Mlynarczyk y Zelívska, o también a el bueno, excelente performer, ¿no? Miklock, Jan Miklock, que tiene una de las acciones que a mí más me fascina en su acción Escape Clásico, de la que vemos aquí una imagen del año 1977, en el que se encerró en un cuarto vacío, dejando al poco público que acudió fuera de esa estancia, clavó y cerró la puerta por dentro y se escapó con la ayuda de una cuerda por la ventana. Y esta idea de escaparse del espacio expositivo, que luego va a realizar muchos años después Mauricio Catalán, en este caso parece el revés de la moneda de la acción de Carnevale cerrando una galería en su acción en Argentina. Bueno, también analiza el conceptualismo ruso y figuras como la de Kabakov o el grupo de acciones colectivas a final de los años 70, y por supuesto también ahí se tiene que acercar a las posiciones de Boris Groys, ¿no? En libros como Stalin y Senckunstberg ya no se ha aproximado a estas cuestiones, ¿no? También tiene el capítulo 6 dedicado a personas incidentales, APG y las artes comunitarias, analizando el periodo después de los años 60 en Gran Bretaña, un capítulo que nos acerca a todo lo que es el APG y la procedencia o que tiene de Fluxus, de figuras como John Latham. Es un capítulo que nos ofrece muchísima información sobre grupos y sobre sistemas de trabajo que tampoco son tan conocidos en el contexto español. También analiza aquí a figuras como Stuart Beasley y Brickwell, y va sometiendo a revisión el movimiento de las artes comunitarias en el Reino Unido a partir de los años 70, y cómo todo este contexto de participación, de producción y de propulsión, que está, por ejemplo, en artistas como David Medalla, pues llegó a su límite y entró en crisis, evidentemente, con la llegada de las políticas thatcherianas, que fueron el cierre categorial a toda esta situación, y cómo se produjo un franco declive, ¿no? El capítulo 7 se titula Former West, el arte como proyecto a inicios de los 90, y es lo que nos aproxima ya, evidentemente, al contexto contemporáneo, analizando sobre todo qué pasó a partir de 1989. Nos dice Claire Bishop que ella formó parte de un proyecto de investigación que analizaba este Former West, es decir, cómo incidió la caída del muro de Berlín en el arte occidental, y no solamente en el bloque de los países satélites de la Unión Soviética, y cómo aparece toda esa idea de un proyecto social, o de, perdón, de un declive del proyecto social y de un aumento del uso del término proyecto dentro del campo de las artes plásticas. Este capítulo es un capítulo que analiza con enorme lucidez e inteligencia el cambio
de la ideología artística de la época post-estudio, pero también el comienzo de la exposición como una forma de arte, como la exposición o la práctica curatorial como un proceso de investigación, y así analiza el proyecto de esculturas de Musters, exposiciones como Chambres d'Amis de Jan Huth, y también lo que sería Culture in Action, el proyecto de escultura y proyectos en el espacio público que capitaneó o que comisarió Mary Jane Jacob. Dedica unas páginas muy bien planteadas a el proyecto sobre l'Unité, sobre el espacio de Le Corbusier, en el que el artista Miller, Philip Miller, invitó a una serie de creadores para que intervinieran en un edificio de Le Corbusier que tenía un montón de habitaciones y de cuartos y de pisos vacíos, y como en el año 1993 una serie de artistas como Clement Gutmann, René Green o Martha Rosler intervinieron en el espacio de Le Corbusier, y cómo se mostraron ya ahí los límites de la instalación o del arte de participación o de su reflexión en los límites de la arquitectura, y cómo ahí estaría gestándose el comienzo de las estéticas o de los planteamientos relacionales y el arranque de las exposiciones performativas. Y cómo en este arranque de las exposiciones performativas pues son importantes los planteamientos de Nicolas Bouguereau, a los que esta Claire Bishop somete a crítica, y yo creo que con buen sentido no le da tanta importancia como Bouguereau pretende que tienen. Y también analiza la posición de algunos curadores, como el caso de Eric Tronchet y su exposición No Man's Time. Y también como ciertos artistas como Dominique González Foerster, Philippe Pagenaud, Pierre Huguet, Ricky Tirabanilla, fueron muy importantes en este comienzo de las exposiciones participativas, y también la diferencia que había entre la forma de intervenir de los artistas del contexto francés, relacional o en general europeo, con respecto a los artistas americanos, y cómo unos tenían pues un interés comunitario social más desdibujado y otros intentaban plantear una posición mucho más politizada. Un capítulo sin duda muy interesante en el que la última de las secciones se titula La ciudad proyectiva y sobre todo analiza y trae a colación, como dije hace unos minutos, el libro de Luc Boltanski y Chapiello publicado en 1999 sobre el nuevo espíritu del capitalismo y cómo va a aparecer una idea de una sociedad conexionista o de unas condiciones, o justamente en el tiempo de las condiciones laborales inciertas y precarias, cómo aparecen estas dinámicas expositivas, ¿no? El capítulo 8, y voy a ir terminando, está dedicado explícitamente a la performance delegada y cómo se produce lo que ya llama el subcontrato de la autenticidad, y analiza, en el caso de estas performance delegadas, experiencias previas, como serían las de Mauricio Catalán cuando montó el equipo Raus, ¿no? Ese equipo que llevaban en la camiseta la palabra Raus a comienzos de los 90, un equipo formado exclusivamente por artistas, por sujetos negros, ¿no? Y como ese Southern Supplies Football Club, pues tenía un carácter de broma, y como esa dimensión de broma fue dejándose de lado cuando fueron apareciendo ciertos procesos de las personas delegadas, en los que sin duda es referencial Santiago Sierra y sus acciones a partir de finales de los 90, y también entra en la discusión que se ha generado en torno a Sierra sobre su condición de capataz, ese término lo emplea ella, lo empleo yo, y también cómo sería alguien que exhibe la explotación y se convierte él mismo en un explotador. Se aproxima a artistas como Alora y Calzadilla, a todos esos artistas de la performance delegada que quieren mostrar la condición del trabajo y sobre todo mostrarnos profesionales y esferas distintas de la producción, que no son necesariamente producción artística, pero son absorbidas por el campo de lo expositivo. Analiza las acciones no fotografiadas o las coreografías de Tino Segal. Dedica unas páginas también a interesarse mucho en Dora García y la relación de Dora García con el teatro invisible en la línea de Augusto Boal, y también la relación que tiene con las coreografías de la danza Jackson y también con Steve Paxson y con las coreografías de Paxson, especialmente su reivindicación del acto más sencillo, del acto de caminar. Se aproxima a Phil Collins, el artista, ¿verdad?, con su serie Days of Horrors, o también la aproximación de Phil Collins al reality show
Se acerca también al artista Arthur Zemijewski y sus acciones, la acción Them, y también el interés que en Zemijewski encontramos con los reality y con la cultura del reality show, pero también con el cine neorrealista de Roberto Rossellini. Bueno, todo este capítulo sobre el performance contemporáneo termina con una reflexión sobre el performance como trabajo y placer, en el que analiza la cuestión de la tercerización, de la subalternización del trabajo, entrando a comentar en extenso las posiciones de Tania Bruguera y sobre todo la exposición de Val Blanc, la moneda blanca, la moneda viva, y la importancia que tendría, que es lo que Val Blanc propuso en esta acción, en esta serie de exposiciones performativas, que tuvo también en el año 2008 su presentación en la Tate Modern, ¿no? Con la famosa acción de El silencio de Tatlin, ¿verdad? O Tatlin Whisper de 5 de Tania Bruguera con los policías montados a caballo, disciplinando al público, haciéndole cambiar geométricamente de posición. Como digo, Val Blanc se inspiraba en el libro La moneda viva de Pierre Klosowski y sobre todo en esa idea de Klosowski de que hay una implicación mutua y perturbadora entre la economía y el placer. Y esta reivindicación de Klosowski me parece una de las cosas más interesantes del libro de Claire Bishop y también como ella señala el vínculo que hay entre Klosowski y Lyotard y Klosowski y posiciones de Deleuze y Guattari o Klosowski y Baudrillard, sobre todo en la cuestión del simulacro y que sería un vínculo entre lo que serían las posiciones estético-críticas o artístico-antropológicas de Georges Bataille y lo que serían luego las generaciones postestructuralistas. Analiza también la importancia que tiene en plena época de la retórica del arte de la participación la noción de interpasividad. Esto me ha hecho recordar la exposición sobre la interpasividad de Juan Luis Moraza, que sin ser un performance sí que ha sido alguien que ha reflexionado de una manera bastante particular e incisiva sobre estas cuestiones de la constitución de la sociedad, de la república o de lo político contemporáneo, sin caer en la política de las consignas, ¿no? El capítulo final de esta sección se titula Perversidad, perversión y autenticidad, y yo creo que en esa línea de Klosowski analiza perfectamente cuál es el contexto fetichista o cuáles son las condiciones de posibilidad para el performance actual. El noveno capítulo se titula Proyectos pedagógicos, cómo hacer vivir una clase escolar como una obra de arte. Y es un capítulo dedicado a, bueno, a Zeyris Rogoff, a Paulo Freire, a la pedagogía del oprimido. Nos habla de todo ese giro educativo o de ese giro educacional, de esa preocupación contemporánea por el arte útil, del que sin duda la Cátedra de Arte de la Conducta de Tania Bruguera, que estuvo abierta en La Habana del año 2002 al 2009, pues son un importante ejemplo, ¿no? Bishop hace una descripción de su participación y de la perplejidad que le produjeron algunos trabajos, como El escándalo de lo real de Susana de la Hante, cuando fue a participar como invitada en la Cátedra de Arte de la Conducta a Cuba. Y ese testimonio que rinde me parece también unas páginas sumamente interesantes. Analiza también el trabajo de Paul Chan, su obra Waiting for Godot in New Orleans, esperando a Godot, evidentemente el Godot de Samuel Beckett en Nueva Orleans, y también cómo esta pieza fue más tarde adquirida por el MoMA y los debates y las discusiones que en torno a ella se generaron. Analiza la cuestión de las tareas de lo común en torno al artista polaco Paweł Alzamer y su acción Einstein Class. Analiza también a Thomas Hirschhorn y el debate que se hace en torno a sus monumentos y a sus construcciones precarias en torno a figuras del arte contemporáneo, incluso del arte de vanguardia, pero sobre todo sus reflexiones sobre la performatividad de la filosofía en contextos marginales, ¿no? Una cita de Hirschhorn en la página 415, ¿no? Hirschhorn asegura que él no está interesado en la participación o en el arte comunitario o en la estética relacional, sino en la presencia y la producción para acercarse al espacio público. La cita de Hirschhorn es esta: quiero buscar un arte alternativo, una forma alternativa que no caiga en lo repugnantemente democrático o en lo pedagógico de la participación.
No estoy a favor de, entre comillas, un arte participativo. Es tan estúpido porque cada pintura antigua te hace mucho más participativo que el arte participativo de hoy. Porque, en primer lugar, toda la participación real es la participación del pensamiento. Participación es una palabra más para el consumo. Bueno, Hirschhorn tiene, yo creo que, razón cuando denuncia la retorización o la fetichización del término participativo, que en muchos casos cae en una inercia total o cae en una reactivación que coloca al público en una condición de mayor pasividad que en cualquier tipo de configuración del teatro burgués. Analiza también Claire Bishop la educación en teoría y vuelve sobre la magnificación del texto de Rancière, El maestro ignorante, y cómo se ha convertido en un manual de estilo para las prácticas pedagógicas contemporáneas y también para los comportamientos museísticos. Y termina hablando del capitalismo académico, es decir, de la burocratización de la educación universitaria y de todas las pautas educativas en el mundo, de las acciones de crítica al proyecto de Bolonia en el que estamos todos sumidos y por el que estamos todos completamente estrangulados, de la mano de artistas como Anthony Bidoclet y Flux, pero también de la exposición Academy que se montó en el año 2006, las exposiciones de Rugoff o también la biblioteca que montó desde mediados del 2006 Martha Rosler y también las acciones de Lia Perjowski, ¿no? Termina esta sección con una aproximación a las cartas sobre educación estética a la humanidad de Friedrich Schiller para hablarnos de la educación estética. Son páginas claramente en la estela de Rancière, porque Rancière ha vuelto sobre Schiller y nos ha mostrado la importancia que tiene una pedagogía que no sea una pedagogía del arte, sino una pedagogía como arte, y se apoya en estas páginas finales del libro en Guattari y concretamente en su último libro, Caosmosis, que es de donde toma la frase que da título a este capítulo, ¿no? La pregunta de Félix Guattari de cómo hacer vivir una clase escolar como si fuera una obra de arte, ¿no? Y analiza el paradigma ético-estético de Guattari y esa necesidad de una transversalidad en una creación militante, y sugiere una nota de página que sería bueno poner en relación el paradigma ético-estético de Guattari con el paradigma estético del arte o el paradigma del arte estético de Jacques Rancière, que es una aproximación que bueno, no hace ella aquí, pero que sugiere que se podría hacer. La conclusión del libro es una conclusión que tiene algo de pesimismo, pero también yo creo que de lúcida comprensión de lo que está aconteciendo, en lo que nos habla de cómo la activación de la audiencia en el arte participativo tiene una suerte de contraparte mítica, que sería la generación de lo que sería esta condición pasiva del espectador, ¿no? Aquí se dice la espectaduría, en esa traducción, la espectaduría pasiva. Y cómo, en cierta medida, todas estas posiciones político-participativas tienen que ver con la emergencia de la gobernanza. Esto lo digo yo, no sale aquí, podríamos introducir aquí una noción de gobernanza de Foucault, ¿no? O con la emergencia del consenso pospolítico. Y en esta época de Facebook, de Flickr y del reality show, lo que tenemos es una especie de arte de Twitter, ¿no? Analiza la acción de Anthony Gourlay cuando en el año 2009 propuso ocupar el cuarto plinto vacío de la plaza de Trafalgar Square en Londres durante 100 días por parte de gente que quisiera estar allí como estatuas vivas, y recibió 34.520 solicitudes cuando solamente tenía 2.400 lugares o posiciones que ocupar, ¿no? Y cómo, en cierta medida, la transversalidad que ella reclamaba de la mano del caosmosis de Guattari se convierte aquí en una neta espectacularización. Termina el libro con la escalera de la participación que apareció en el año 69 en el Journal of the American Institute Planner, y cómo esa escalera de la participación nos habla de cómo se pasa de la manipulación a la terapia, de la terapia a la información, de la información a la consulta, de la consulta a la pacificación, de la pacificación a la colaboración, de esta al poder delegado, y finalmente se llega al control ciudadano, ¿no? Y cómo esta dimensión de paso desde la manipulación a la terapia y finalmente llegar al control ciudadano, pues tiene mucho que ver con la propia dinámica del arte contemporáneo, ¿no? El libro se cierra con unas reflexiones en torno a
Christoph Schlingenscheidt y a sus acciones Please Love Austria del año 2000, con toda aquella famosa cuestión del Auslander Raus, ¿no? Fuera a los extranjeros, y aquella, verdad, intervención en la que el artista Schlingenscheidt hizo que una serie de sujetos participaran, extranjeros, ¿no?, dentro de un contenedor y sometidos a las reglas del reality show de, por una votación, ser devolvidos, ¿verdad?, a un centro para extranjería, estos sujetos que han pedido, ¿verdad?, una situación de residencia. Y el debate subsiguiente y el conflicto enorme que se produjo, incluso la violencia que se suscitó a partir de esta estética, que es una estética claramente de la provocación, ¿no? Las últimas dos páginas tienen por título El fin de la participación, y se abren estas últimas páginas con una referencia al ensayo de Rancière, Los usos de la democracia, en las que habla de cómo la participación en los regímenes democráticos se reduce a una cuestión de poder, y que lo fundamental sería que el arte pudiera dar espacio o pudiera permitir que surgiera lo que llama aquí el sujeto impredecible, ¿no? Esta noción de sujeto impredecible, que me ha hecho recordar la noción que utilizan Cabello Carceller, las artistas españolas, del sujeto imprevisto, es decir, el sujeto que no era esperado. Porque en alguna medida el arte de la participación y este tipo de exposiciones relacionales hacen que suceda lo que estaba previsto. O bien responden a partituras y estrictas planificaciones, o bien rechazan aquello que cuestiona el propio sistema, la metodología o el proceso tal y como se había desplegado. Y lo que intenta Claire Bishop al final de este libro, que como digo arranca con la vanguardia histórica y llega hasta las prácticas de la performance delegada y del giro educativo contemporáneo, es tratar de saber si hoy el arte participatorio tiene que ver con algún proyecto político o está totalmente desvinculado de ello. Como sabemos, en el tiempo del futurismo, en el tiempo del suprematismo, e incluso en el tiempo del Dada y del surrealismo, el vínculo con lo político estaba claro, fuera el fascismo, fuera la revolución bolchevique, fuera cierta aproximación al comunismo o ciertas tendencias trotskistas. Sin embargo, hoy parece como si el arte fuera una actividad experimental que no es capaz de encontrar su anclaje en relación con la política y que tampoco se sabe muy bien si quiere respaldar las transformaciones progresivas de la sociedad o en realidad solamente quiere incidir dentro del campo imaginario de lo artístico, ¿no? La última frase del libro dice así: el arte participativo no es un medio político privilegiado, ni una realidad, ni una solución ready-made para la sociedad del espectáculo, sino que es una democracia incierta y precaria en sí misma. Tampoco está legitimado de antemano, sino que necesita ser ejecutado y probado continuamente en cada contexto específico. Bueno, sin duda el libro deja abiertas muchas temáticas, hay muchos contextos y experiencias de arte participativo y de arte comunitario que se analizan, hay muchas formas de comprender el arte político que quedan fuera del foco de Claire Bishop. Es manifiesto que cuando publica el libro en el 2012 no recoge y ni siquiera alude a lo que son los disturbios económicos, los disturbios que la economía y el austericidio ha generado en la escala global. Hay una suerte de sensación de que la perspectiva política de Claire Bishop es intraartística o en algunos momentos ultrainstitucional y es incapaz, salvo de la mano de las pequeñas alusiones que hace a Boltanski y Chapiello, de aludir a qué está pasando en el contexto social, económico y de programas políticos generales, y cómo justamente en los años en los que ya está haciendo su investigación se produce la primavera árabe, se ha producido ya años antes todas las manifestaciones contra el Banco Mundial y contra el sistema económico de tortura de la sociedad. Se ha producido ya, 4 años antes de que publique el libro, la crisis económica y las bancarrotas del sistema de la estafa de la pirámide de Ponzi mundial, y se ha producido ya la crisis económica, la caída de, entre otras instituciones bancarias, Lehman Brothers o de aseguradoras americanas, y posteriormente la gran crisis económica que se despliega en Europa y que genera toda esa crisis del euro que hace que los países tengan que ser intervenidos y sometidos a la burocracia bancaria central europea. También se ha producido en el 2011 el movimiento de los indignados que atraviesa España, pero que llega luego a ocupar Wall Street. Son cuestiones que en cierta medida da la impresión de que Claire Bishop ya no quiere meter, tal vez ya la investigación la tenía totalmente cerrada, pero le falta una perspectiva de activismo político que haga que el libro no se quede únicamente en la realización de los artistas, sino que afronte de una manera mucho más amplia el contexto. Hay también zonas del arte global que desatiende de una forma
alarmante, por ejemplo, todo lo que está sucediendo con la dinámica de la aparición del arte chino o qué es lo que China ha supuesto en la transformación de la sociedad, de la política y de la economía mundial desde final de los años 90, desde Platea de la Humanidad, Platea de la Humanidad de Harald Schliemann, y también, por ejemplo, todo lo que es el arte africano aparece o brilla por su ausencia, es decir, no se le dedica estrictamente ni una sola palabra. Uno no puede escapar muchas veces de su contexto, ni siquiera el arte parece que sea capaz en muchas ocasiones de hablar de otra cosa que su propio contexto, pero ni en el ámbito de lo geopolítico, ni en la preocupación específica por los planteamientos políticos, ni tampoco en la atención a modos gestionarios, anarquistas o alternativos de despliegue del arte, parece que Claire Bishop esté realmente muy atenta. Dicho esto, vuelvo a insistir que se trata de uno de los mejores libros sobre arte contemporáneo que se puede leer en la actualidad, incluso para estar en muchas de las páginas completamente en desacuerdo. Por tanto, en esta ocasión sí que tengo el placer de recomendaros la lectura de este libro, sea en su versión traducida, sea en su versión original.